Ya. Bueno, eso, vamos a continuar nuestro curso de programación en C. A la vez pasada vimos poco algunos de los constantes en limits.h de la biblioteca, el include. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. Algunas constantes en la wiki. Y en un header que se llama limits.h tenemos algunas constantes para ver qué son los máximos y mínimos de caracteres, por ejemplo, que el máximo y mínimo valor de un carácter, cuántos bits tiene un carácter, cuántos bits tiene signchar, todos los diferentes constantes son en limits.h. Entonces, escribimos un pequeño programito para actualmente ver qué valores nos da los constantes. ¿Recuerdas que en mi sistema es un sistema de 32 bits? Entonces, los valores en un sistema de 64 bits pueden ser un poco diferentes. Entonces, para obtener los constantes, me voy a incluir no solamente mi standard io.h de normal, pero también mi limits.h. Y para ver limits de números flotantes, floats dobles, me voy a incluir también float.h. Son los tres includes, debe darme todos los constantes que me interesan al momento. Entonces me voy a declarar mi primera función main por una función de tipo entero sin argumentos. Y vamos a imprimir con línea nueva algunos límites de números de un sistema de 32 bits y línea nueva. Y después vamos a imprimir con printf un byte igual por ciento d, que es nuestro carácter de formato por enteros en este sistema. Línea nueva y un byte igual por ciento de bits en este sistema. Es curioso y yo no veo que le da un argumento por ciento de. Tal vez tenemos algo que falta allá. ¿Qué más? Car mínimo. Al final, más bien al final están declarando Oh, yo veo, es un gran, gran, gran. printf. Oh, ok. Este printf es para mostrar un printf en diferente manera. Anteriormente usamos un printf cada línea. Esta vez vamos a usar un printf para todo. Entonces, un byte igual por ciento de bits. Entonces, por ciento de debe ser el primer argumento aquí, car bit. Y después, car mínimo por ciento HD es como vamos a escribir un short int. Y car máximo por ciento HD es como vamos a escribir un short int otra vez para ver el car mínimo y el car máximo. Después vamos a ver un signed car mínimo por un carácter de formato de short y un signed car máximo con un carácter de formato de short para ver el scar mínimo por signed car mínimo y scar máximo por signed car máximo.
Después vamos a imprimir el short minimal por ciento HD, su carácter de formato natural, y short maximal, su carácter de formato natural, para escribir short minimal y short maximal aquí. Oops. Los dos. Después, olvidé antes a mencionar esta, el unsigned char minimal. ¿Por qué tenemos un unsigned char? ¿Caracteres tiene signo? Actualmente sí, en C puede guardar números en chars. Si quieres guardar un pequeño número, puede guardar un número hasta 255 que vamos a ver en un unsigned char. Y podemos usarle como un pequeño entero, si queremos. Entonces, es porque tenemos un unsigned char mínimo y unsigned char máximo, porque no es necesario usarle solamente para mostrar caracteres. Entonces, vamos a ver con este, el UCAR max, unsigned char max. Y no es necesario porque poner el UCAR min, porque es cero, es unsigned. Entonces cero es el mínimo. Eso lo puse literalmente. Ok. Después vamos a ver el entero. Sí, vamos a ver el entero mínimo y el int máximo con su carácter de formato natural por ciento D. Y recuerdas que podemos usar también por ciento I. Y por él vamos a escribir donde se fue. Int min aquí y int max aquí. Después vamos a escribir unsigned int mínimo, que es cero. No es necesario usar un variable o un constante para escribir esto, sabemos. Y unsigned int máximo, aquí, uint max. El unsigned max máximo puede ver usar el carácter de formato diferente. El usa por ciento u. Es muy importante. Si usa por ciento d para escribir un unsigned int que es más grande del máximo signed int, va a darte resultados curiosos. Entonces, por cierto, U para escribir unsigned int. Nuestro long mínimo y long máximo vamos a usar LD y por cierto LD. Pero vimos también anteriormente que un long en 32 bits es lo mismo de un int. Entonces podemos usar también, pienso, un por cierto D, pero tal vez el compilador va a gritar. Pero si escribimos con un por cierto LD, long int, esta no va a gritar, va a servir por el long mínimo y el long máximo. Entonces con ellos vamos a escribir nuestro long mínimo y nuestro long máximo. Después el unsigned long minimal, que es cero, no es necesario usar el constante, y unsigned long maximal, usamos por ciento LU. No sirve por ciento UL. Por ciento LU es que debemos usar para escribir en long unsigned. Y por él vamos a pasar este constante. U long max. En español, U long es con el T, China. U long. Después, ¿qué más? Unsigned. Unsigned. Después. No. Unsigned long. ¿Dónde fue mi long long?
Antes de las dos líneas nuevas. Ah, no, hay varias dos líneas nuevas. Long mínimo, long máximo, unsigned long mínimo, unsigned long máximo. Tú olvidas. Unsigned long máximo, pero no tenemos los long longs. Interesante. Oh, es que escribiste long mínimo dos veces. El texto está mal, pero los parámetros están. Oh, long bien. Long. Unsigned long. Oh. Ajá, allí. Oh, okay. Okay, es porque debe ser unsigned long long aquí. Uh-huh. Unsigned long long mínimo. Sí. Y que cero. Y unsigned long long máximo. Oh, y antes el long long mínimo. Y long long máximo. Sí. Okay, es porque. Y usa, por cierto, LLD para escribirle. Es el carácter de formato para escribir tu long long. Y vamos a pasar aquí el long long min, el long long max, y aquí por el unsigned long long mínimo es cero, y unsigned long long máximo es tu u long long max. Y va a ser necesario para mí corregir el wiki un poco. Entonces, son los números sin partes decimales. Con otro printer vamos a ver cómo vamos a escribir algunos de los constantes en el float.h, el include float.h. El primer que vamos a ver es el número de dígitos en la mantisa de un float. ¿Recuerdas que en float está dividida en tres partes? Una parte para darnos el signo, más o menos. Una parte, la mantisa, para darnos los números actuales que vamos a usar. Y la tercera parte para darnos el exponente por 10 al 3 o por 10 al menos 6. Entonces, el número de dígitos en la mantisa de un float es cuántos números podemos guardar. Y vamos a usar nuestro formato por el short para mostrarle, y vamos a pasar el constante a float mant dig. So, float mantisa dígitos. Mantisa dígitos. Y después el mínimo número de dígitos significos en un float. ¿Recuerdas? Números significos son tus partes decimales. ¿Verdad? Entonces el mínimo número de dígitos significos en un float. Vamos a usar por ciento H para ver. Y va a ser como, pienso en 32 bits, 6. Pienso que podemos usar hasta 6 dígitos. Vamos a ver. Y el mínimo exponente de base 10 de un float, esto va a ser grande. En como 10 al menos 16 o algo. Por un número muy, muy, muy pequeño. Podemos mostrar floats más pequeña en notación exponente que podemos mostrar en notación decimal. So, dice aquí mínimo exponente de base 10 de un float con dígitos significos completos. Entonces, con todos los dígitos completos, ¿cuál es el máximo número el mínimo exponente? Y vamos a mostrarle con ciento HD y float mínimo 10 exponente por base 10. Después el máximo exponente de base 10 del float por otra vez un carácter de formato de short
vamos a mostrar el float max 10 exponente. Después el mínimo float normal, vamos a mostrarle en notación exponencial por float min, y el máximo float normal vamos a mostrar en notación exponencial por float max, y finalmente el float epsilon. El float epsilon es la diferencia de del más pequeño número que puede mostrar, y ¿cómo puede decir esto? Oh, yo sé, él está explicando algunas constantes. ¿Algunos? Tú escribiste algunos, pero es algunas. Algunas constantes, ok, gracias. Sí, la float epsilon es la diferencia dentro uno y el valor mínimo del float más de uno. ¿What? Es su parte significante. Es el epsilon, float epsilon. Como dices, conozco las palabras, pero no sé qué significan juntas. Significa eso. Yo no sé por qué vas a usar la diferencia dentro uno y el valor mínimo del float más de uno. Pero nunca necesitaré eso. Tengo no idea por qué vas a usar esto. Entonces, son todos los constantes en nuestra lista. Y vamos a mostrarle, entonces, y antes vamos a terminar el programa, vamos a regresar en cero por éxito, para satisfaccionar nuestro prototipo de main que dice es en función de tipo int, y ya, fin. Entonces, vamos a compilarle con wall por warnings all por... yo no sé qué es, te va a dar, no sé, es un error, debe ser O mayúscula por optimización máximo de 32 bits por un output de PROC 13 usando PROC 13.c por subcódigo. Y debe ver todas estas cosas. Pero tengo mejor idea, podemos compilarle y verle en vivo. Entonces, cd, cc clase, y vamos a, antes de todo, cat el prog 13.c a mostrar. Oh, y podemos ver, no tenemos el error en long también, podemos corregirle, vi, prog 13.c. Y vamos a agregar aquí long y también aquí long y aquí long y aquí long. Bueno, y vamos a compilarle SC menos wall, menos mayúsculo O2, menos O, PROG 13, y vamos a alimentarle con PROG 13.C. Oh, él le odia. Con mayúscula. Oh, sí, mayúscula. Sí, no errores. Somos muy felices. No errores. Entonces, punto diagonal. Prog 13. So, ¿qué tenemos? Debemos regresar un poco. Ok, bueno.
So, algunos límites de números del sistema de 32 bits. Un byte es 8 bits en este sistema. Car mínimo es menos 128 y el car máximo es 127. El signed car mínimo es 128 y 127. Puede ver que un car sin un modificador es signed. Un car es signed sin modificador. Pero si quieres escribirle con un modificador para leer mejor, puede poner signed car. Pero es el default en car. Un unsigned car, cuando removemos la habilidad a ponerle negativo, podemos usar su MSB, su most significant bit, para dar valor. Entonces va a crecer mucho el máximo a 255 con el mínimo de solo 0, porque no tiene negativos con unsigned. So, son los cars. Después los shorts. El short mínimo es negativo 32.768 y el máximo es 32.767. Pero si usamos el MSB de este número por valor y no por signo, podemos hacer un valor mucho más grande, 65.535. por su short mínimo y máximo. Short es signed por definición. Int mínimo es grande. Es que es 2,147,483,648 negativo por mínimo y 2,147,483,647 por máximo por el mínimo que es sign. Y si usamos el most significant bit, el número, por valor, va a crecer mucho su valor a 4,294,967,295. So, más o menos doble. Para usar el bit de signo por valor. En long, vimos anteriormente, es mismo en 32 bits de un int. Pero el long long, tengo no idea cómo decir este número. Mírale. El long long mínimo que tiene signo negativo o más positivo es... Negativo. Es que tenemos... Es muy grande. Es muy grande. Millones, miles de millones, billones. So, ¿qué? 92,238,547,000. Es enorme. Y por unsigned es más enorme. Por un long long. So, es enorme. Puede guardar tu edad fácilmente. O mi edad. En segundos. Sí, en milisegundos. Entonces, son los enteros o números enteros de que limit.h. Y en float.h tenemos el número de dígitos en la mantisa del float. 24 números que podemos poner en su mantisa y con el exponente podemos decidir dónde va el punto decimal.
el mínimo número de dígitos significados en un float, sí, son 6. Si escribe %F para escribir tu float, puede poner el máximo de 7 números significados. Y después debe usar notación exponencial si quieres más precisión. Porque el mínimo exponente de base 10 de un float con dígitos significados completos es 10 al menos 37, que es un número increíblemente pequeño. Picos o algo, o nanos, o yo no sé, muy pequeño. Y el máximo exponente de base 10 de un float es 38, que es un número enorme, más grande esto, pienso. Sí, más grande esto. Es un número grande, enorme. Y finalmente, finalmente, el mínimo float normal es 1.175494 por 10 al menos 38 y el máximo es 3.402823 por 10 al 38. So, tenemos muy gran números. Interesante que el mínimo es muy diferente del máximo, pero es la manera que se corta el número y el cuando se guarda la mantisa y todo. Y el float epsilon es este número. So, yo no sé, muy pequeño, muy pequeño, con 7 puntos decimales. So, son algunas de las constantes que son en el sistema, que los constantes aparecen, estos en limit.h y estos en float.h, pero son muchos más. Pero este fue un buen ejercicio a ver cómo usar qué significador de para escribirle qué carácter de traducción o de formato. Entonces, preguntas de este programito para ver constantes. ¿No? Entonces, y me voy a corregir el wiki para agregar el long correctamente. En programa 14, gracias. ¿Qué tenemos aquí? Ups, un mes. Okay. En programa 14 vamos a ver más caracteres de formato. Entonces tenemos nuestro include standard io.h, no vamos a usar algo curioso. Tenemos nuestra declaración de nuestra función main, que no va a aceptar argumentos, que es un tipo de función entero. Y adentro vamos a declarar dos enteros. Un entero que se llama costo, y vamos a asignarle el valor también de 3100. Y otro entero que se llama número. Y recuerda, si no le gusta usar acentos en sus nombres de variables, no le gusta. Entonces tenemos número aquí sin un acento, igual a 5. Tenemos otra manera a declarar un const. Recuerdas que fue posible usar un operador de preprocesador anteriormente, nuestro gato define, pero podemos también declararle con la palabra const y decir const float pi. Entonces tenemos un float que se llama pi,
donde vamos a guardar 3.141593 y vamos a declarar este float constante. Entonces, no va a ser posible cambiarle, no va a ser posible a tocarle, solamente leerle, usarle, pero no cambiarle en ninguna manera. Y tenemos un float que se llama expreso, y este float vamos a asignar a él el valor 13.5. So, tenemos cuatro valores. Otra manera a declarar el constante sin usar el preprocesador de C. Entonces, aquí, printf, vamos a escribir los por ciento de CEOs vivieron por ciento F tasas de espresso. Entonces, por el número de CEOs en entero, vamos a usar el entero número, son 5, y por ciento F de tasas de espresso, vamos a usar el float espresso 13.5. So, los 5 CEOs vivieron 13.5 tazas de espresso. Bebieron. So, el I va allá y el E va allá. Sí. Oh, ok. Va a cambiar. Y printf, el valor de pi es por ciento F. Es el carácter de formato que debemos usar para escribir lo normal, que va a escribir 3.141596, que sabemos está usando su número de dígitos significados en base 10, máximo 6, lo vi anteriormente por constante. Y aquí tenemos otro, por ciento C. Con por ciento C podemos escribir un carácter. En C, para declarar un carácter, o para escribir un carácter literalmente, debe ponerle en comillas simples. Comillas simples son para escribir caracteres. Y comillas dobles son para escribir cadenas de caracteres. No es como PHP, donde tenemos tipos de referenciación, o si quieres escribirle literalmente, no. En C, doble comillas es solamente cadena de caracteres, comillas, un carácter. Puede ser un carácter especial que se escribe con dos caracteres, por ejemplo, diagonal N, por el carácter de línea nueva. Pero vas a escribirle con solo un comilla, comillas simples. Y con nuestro comilla simple vamos a escribir el signo de peso. Y después con por ciento D vamos a escribir el número 2. Vamos a escribir el resultado de la multiplicación de 2 por costo. Costo también es en entero, entonces no va a ser problema escribirle con un formato de entero. So debemos ver dólar 6200. Fin de programa con éxito y vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí vemos qué pasa, pero podemos verle en realidad con programa 14. Entonces, aquí vamos a compilarle con wall para ver todos los warnings y precauciones, optimización de 32 bits, al salida de PROC 14, y va a alimentarle PROC 14.c. No. Pero debemos ir donde están guardados, y tal vez otra vez. Y ya, no errores. Entonces, por ciento diagonal PROC 14. Y los 5 CEOs bebieron 13.5, y mira todos los ceros, tazas de espresso.
El valor de pi es 3.141593 y el carácter, recuerdas, por 106 y la expresión de 2 por costo por el resultado de 6.200. Entonces, puede poner expresiones matemáticas aquí en tu printer, y tu printer va a resolverle antes de asignarle con el carácter de formato y escribirle. No es problema. Pregunta. Programito número 14. ¿No? ¿Estamos felices? Estamos felices. Bueno, podemos ir a programito 15. ¿Qué tenemos allá? Aquí vamos a ver modificadores de caracteres de formato por enteros y a ver qué son los resultados de los modificadores. Entonces, vamos a incluir nuestro standard io.h. Vamos a definir un constante usando un operador de preprocesador. Entonces, no es actualmente parte del lenguaje de C, es parte del compilador de C, que va a reemplazar cada vez que ve la palabra página sin un acento con el número 931 antes de compilarle. Después, en el segundo paso, aquí y aquí y aquí y aquí, el segundo paso no va a haber esta palabra, va a haber literalmente el número. El primer paso, el preprocesador va a reemplazar las palabras con este número. El segundo paso, tenemos números. Entonces, vamos a declarar una función de tipo entero, main, que no va a usar argumentos. Y tenemos nuestro printf, que dice que... vamos a poner el valor adentro de... más grande para verle mejor, pienso. Tal vez menos grande. Okay. Vamos a poner nuestros valores adentro de asteriscos, solamente para ver espacios y algunas cosas. Y vamos a escribir adentro de nuestros asteriscos por ciento de para escribir 931. Pienso que vamos a ver asterisco 931 asterisco. Pero aquí vamos a escribir adentro de asteriscos por ciento de con un modificador de 2. Este dice usa mínimo de 2 espacios para escribir 931, que no es un problema porque él tiene 3. Entonces, él va a usar 2 o más espacios que son necesarios para escribirse. Entonces, va a ser mismo de él. Debe ser mismo de él. Entonces, ¿por qué tenemos? Solamente para ver que no va a limitar el número, no va a cortarle. Él va a usar espacios necesarios, más de 2, si es necesario. Pero aquí, donde tenemos por 110 de para escribir páginas, él va a escribir con 7 espacios. Él va a escribir 7 espacios, 931, para ocupar 10 espacios de ancho, que dice que debe hacer. Entonces podemos verle adentro de nuestros asteriscos y tenemos una línea, una barra para contarle. Entonces debemos verle fácilmente con
esta regla de contador de espacios. Y vamos a ver que va a ocupar 10 espacios. Aquí, negativo 10 espacios. Él dice a justificar todo a la izquierda, porque normalmente va a justificar a la derecha. Entonces, él va a justificarle a la izquierda usando 10 espacios si es necesario. So, vamos a ver qué pasa después de regresar nuestro entero 0 por el entero de tipo de función main. Y vamos a compilarle y podemos verle en realidad. Entonces es programito 15, ¿verdad? So vamos a alimentarle 15 para obtener 15 con wall y ya no errores. Y vamos a ejecutarle y mira. Solo escribir por ciento D nos da el número, 931, y él usa solamente espacios necesarios. Cuando usamos el modificador de por ciento 2D, que dice uso mínimo de 2 espacios, puede ver que él va a usar 2 o más espacios hasta el punto que puede escribir el número. Entonces, el mismo. Pero aquí donde decimos por ciento 10 de, él va a usar 10 o más espacios para escribir el número. Y él necesita solamente 3, pero dice usa 10, entonces mira, 1, 2, 3, 4, 5, él usa 10. Entonces, él va a pad aquí con espacios. Y esta es solamente una regla. Y aquí, negativo 10, va a justificarle a la izquierda y usar 10 espacios para justificarle. Es una otra cosa que podemos ver muy rápido en este programito. Vamos a editarle. Y este es 15. Podemos en el YP poner por ciento cero. Después de aprender cómo usar VI, podemos poner por ciento cero D por otra para ver que podemos. El pad con espacios. Podemos pad, no error, podemos pad con ceros si queremos. Para poner por cierto cero y tu número de modificación y de. Y va pad tu número. Con ceros. Con el negativo, él no va a pad con ceros aquí porque este va a cambiar el número. Pero por justificación normal, va a pad con ceros y voy a agregarle. Entonces, esto fue para ver los modificadores de el carácter de formato de decimal. ¿Preguntas? Ok. Entonces, curso de C, programito 16, poco más grande. Una vez más. Okay.
Aquí vamos a ver el resultado de los modificadores del carácter deformado de float. Entonces, nuestro standard io.h, nuestra declaración de main sin argumentos de tipo entero, y vamos a declarar un constante doble que se llama costo. Entonces, costo es un doble, pero un constante. Entonces, no va a permitirte a cambiarle, modificarle en alguna manera. Y tiene el valor 3852.99. Y vamos a escribirle con su manera natural de escribir un doble. %F. Y debemos ver que él va a escribir en 7 espacios de 3852.99. O podemos escribirle en notación exponencial, donde él va a escribir 3.85299 por el exponente de 3, ¿verdad? Entiendo. Vamos a ver. Y aquí vamos a escribirle por %4.2F. Pues esta dice, usa 4 o más espacios para escribir todo el número. Sus partes puntos, sus partes decimales y su parte entero, todo. Usa 4 o más espacios para escribirle. Y usa solamente 2 caracteres significados en el parte decimal. Entonces, debe redondear. Entonces, si va a redondear, esta... Debemos ver 3853. ¿Cierto? Vamos a ver. O tal vez no, porque él usa... Dos. Él usa dos, tiene dos. O tal vez no. Tal vez va a decir, oh, ok, puede escribirle. ¿Dónde está? O tal vez va a escribirle lo mismo de anteriormente. Porque él necesita 7 espacios, dice, usa 4 o más. Y él dice, usa 2 lugares significados, y él tiene solo 2. Yo pienso que va a escribirle lo mismo de la primera línea. Pero, en esta línea dice, escríbele con 3 espacios o más, va a usar 7. Oh, no, va a usar 6, mira, porque solo con un dígito significó. Entonces, pienso que va a escribir 3853.0. ¿Pienso? Aquí dice, uso mínimo de 10 espacios para escribirle con 3 dígitos significados. Entonces, él necesita 8 espacios para escribirse. Entonces, debe pad con 2 espacios, pienso, para usar 10. Y debemos ver 990.990 por 3 dígitos significados. Y aquí va a ayudarnos a medirnos. Aquí vamos a escribirle con 10 espacios y escribirle en notación exponencial y va a justificarle a la derecha porque es natural, todo se justifica a la derecha aquí. Aquí el más, ¿qué significa más? Él no significa que debemos justificarle a la derecha.
¿qué significa más? Podemos regresar a nuestros modificadores de conversión para ver que en más los valores con signos se visualizan con un signo más si es positivo y con un signo menos si es negativo. Entonces, él actualmente va a escribir un más por números positivos que normalmente no va a escribir. Es que significa el más. No va a justificarle a la derecha, porque es natural, no es necesario escribirle. Y no tengo ejemplos aquí de justificación a la izquierda. Entonces, él va a usar mínimo de 4 espacios y con solo 2 significados. Entonces, es natural. Él va a usar 7, pero va a poner en más. Entonces, actualmente va a usar 8 espacios para escribirle, porque va a escribir más 3852.99. Y aquí va a escribirle por cierto 010.2F. Entonces, solo 2 espacios significados, 99, natural, pero 10 espacios en todo, él ocupa 7, entonces debe escribirle con 3 ceros anterior. Quieto. Vamos a ver. Vamos a regresar en 0 porque es una función int. Y vamos a compilarle y a ver, y podemos verle en realidad. Este fue 16, ¿verdad? Sí. Vamos a compilarle con máximo y no errores, y vamos a ejecutarle. Entonces, sorpresa. Lo escribí con 6. Porque recuerdas que en float todo el tiempo sin poner un límite va a escribirse con 6 números significados. No 2. 6. Aquí, donde lo escribimos en notación científica con exponencial, 3. Sí, el número por E3. Que no sorpresa. Aquí donde le puse 4.2% F, tenemos el límite de solamente 2 espacios significados y más de 4 o más para escribirle todo, entonces usa 7. Aquí donde tuvimos 3.1 número por ciento, él redondó el 99 a 3.0 y usa 6 espacios para escribirse. Aquí, donde tuve 10.3% F, lo usa 3 por su número decimal, y lo usa los 4 y 1 por el decimal, entonces lo usa 5, 8 y 2 espacios para escribirle en 10. Y la línea de medida para ayudarnos a verle. Aquí, para escribirle en modo exponencial, puede ver que lo usa un espacio extra para hacer 10 en modo exponencial. Aquí
lo puse por 104.2, entonces no fue necesario para él redondear, y le puse un más. Y finalmente, ¿qué fue el último? 0.10. Fue 0.10.2. Entonces los dos, y para usarle, él usa ceros, no usa espacios para pad. So, esto para ver cómo sirven modificadores de el carácter de formato de float. Pregunta. Modificadores de float. Y puede poner un negativo, tal vez debemos poner un negativo, solamente para mostrar. Este fue, ¿qué es? ¿16? Sí. Uh-huh. Debemos incluir un negativo. Entonces, negativo, ¿qué es? Aquí, él. So, Y, T. No. ¿Por qué no? Y, P. Gracias. Y vamos a poner el negativo. ¿Ok? Y vamos a compilarle. Y ¿dónde está? Oh, aquí. Hey. Mm-hmm. Y puede ver, tuve justificación a la izquierda y tengo el pad aquí para justificarle a la izquierda con el modificador de menos. Entonces, el modificador de menos es para cambiar la justificación natural y el modificador de más es para actualmente escribir un signo más si es positivo. Y todo el tiempo va a escribir un signo menos si es negativo. Otra vez, ¿cómo vamos a saber? Y pienso que tenemos tiempo por uno más. Pregunta de los modificadores del carácter de formato de float. ¿No? Entonces, el programito número 17 que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando usamos modificadores que no son necesariamente natural por el número. Aquí, por ejemplo, después de declarar nuestro standard, incluir nuestro standard io.h y declarar nuestra función main sin argumentos por tipo int, vamos a escribir en %x. %x. ¿Qué va a escribir %x? ¿Recordamos? Debemos ver. Hexadecimal. ¿Es hexadecimal? Pienso. Sí. Ah. Sí. Con minúsculas. Sí, exactamente. Entonces, va a escribir 31 en hexadecimal y si necesitas letras A, E, A, A, F, va a usar minúsculas. Aquí va a escribirle con mayúsculas si son necesarias. Aquí, con un gato. Con el gato, él va a escribirle con 0x y el valor hexadecimal con minúsculas. Y con el gato, 0x, el x va a ser mayúscula, con letras A, E, A, B, C, mayúsculas también. Todo para escribir 31 en varias formas de hexadecimal, usamos diferentes caracteres de conversión y un modificador también.
Después tenemos adentro de dos, ¿cómo se llaman? Asteriscos. Asteriscos. Vamos a escribir por ciento de para escribir 42. Ok. So. Y esta va a escribir por ciento espacio de para escribir 42. Y después vamos a escribir por ciento espacio de otro, por ciento espacio de para escribir negativo 42. Esto debe ser interesante, que va a poner si usamos en espacio. Vamos a ver. Y aquí para escribir el número 6 usamos por ciento 5D. Debe usar 5 espacios para escribirle, justificarle a la derecha. Y aquí 5.3. Ah, 5.3. Cuando usamos un punto con un carácter de formato de, él no dice cuántos puntos escribir, no pienso. Debemos ver qué significa. Son modificadores de conversión. Usamos el punto. ¿Dónde son los puntos? Allá. Él dice, para conversión de enteros significa el número mínimo de dígitos que aparece. Ah, mínimo número de dígitos que aparece. Entonces, ¿qué fue? ¿16 o 17? 17. Entonces, él va a escribir aquí 3 dígitos por 6. Entonces, 006, pero va a usar 5 espacios en todo. Entonces, pienso que vamos a ver espacio, espacio, 006, con este modificador. Este modificador, por cierto, 05D, vamos a ver 00006. Porque dice, no usa espacios para pad, usa ceros. Y esta dice, usa mínimo de 3 dígitos para escribir nuestra 6. Entonces, 006. Y usa 5 espacios y pad con ceros. Entonces, debe ser el mismo de él. 00006. Entonces, modificadores, como usar modificadores con enteros. Y podemos verle en realidad. So vamos a compilarle aquí. 17, 17. Aquí, él no le gusta. Línea 9, 9. Dice, no, disculpa, línea 17, carácter 9, warning, zero flag ignored with precision, por ciento D. Entonces, 17. 17. No tenemos 17. Línea 9, ¿no? Línea 9. Línea 9. Por ciento. Ok. So, aquí él dice que tú puedes escribir este cero todo el día, toda la noche. Es irrelevante. Él no. Para él es totalmente irrelevante. Porque lo tenemos aquí.
es que dice, pues, vamos a ver. Pero fue, no fue un error, fue un warning. Entonces lo compilé, lo compiló. Y puede ver. Sí, 16:14. Sí, un minuto atrás. Lo compiló. Entonces vamos a ejecutarle. Y vamos a ver qué pasa. Actualmente, antes de compilarle, vamos a cat prog 17. Y después vamos a correrle. Y bueno, tenemos el código y todo. Entonces, aquí el porciento pequeña x, por usar en F minúscula. Por cierto, mayúscula F, para usar en mayúscula F. El gato, por cierto, minúscula, por pequeña X y minúscula F. Y el gato, mayúscula X, para escribirle con mayúscula X y mayúscula F. Después, no sorpresas grandes, 42. Aquí, cuando ponemos en espacio, lo puse en espacio. Y aquí, cuando lo puse en espacio, pero para escribir negativo, lo escribe. Nada especial. Aquí, más interesante, por 105D. Entonces, puede ver que usa 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Puede contar arriba, 5 espacios. ¿Qué dice? Usa 5 espacios, justificar a la derecha. Aquí, después, 5.3. Entonces, escríbele con mínimo de 3 dígitos y usa mínimo de 5 espacios. Entonces, 5 espacios con 3 dígitos mínimo. No sorpresas. ¿Sí? Aquí, por cierto, 0.5D, so escríbele con 0, no espacios. No sorpresas. Y aquí es donde nos da el warning que dice si usa esta, él no puede usar esta, es que él dice. Entonces, lo escribe con 3 números y 2 espacios. Y esta dice, no puede usarle si vas a usar el punto por el modificador de decimal. So, modificadores de formato decimal. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, es el fin de nuestro curso ahora. Y vamos a regresar, pienso, el 14 de enero para continuar. ¿Cuándo? Vamos a ver. Momento. Holy moly. Vamos a regresar el 11 de enero en 2012 para continuar nuestro curso. El siguiente sábado vamos a hacer la posada cabal y no pienso que vamos a hacer un curso de C o el junto de C a C cabal por en la posada. Entonces, gracias. Gracias, Richard. Gracias.